dicen donde lamentablemente hay que pisar para que no te pisen. Fue creciendo y descubriendo lo que me deparaba el destino. Tuve que forjar mi camino y sí conocí a mis amigos, que son testigos de lo que he vivido por capricho del destino. Tomando decisiones aprendí que la amistad no trata de cantidad, sino de calidad. Siempre ser sinceros con los tuyos, como si no hubiera ninguno en este mundo como uno. Cuando todo fue feliz, el cuento se tornaba gris. De los problemas yo intenté huir. Llegaron decepciones, comenzaron depresiones, cambios de emociones, pero yo encontré las soluciones. Llegó la adolescencia y con mucha clemencia le pedí paciencia a algunos que no tenían conciencia. Todo lo hacen por la conveniencia en este mundo donde vale más la apariencia que la inteligencia, donde vale más lo material que lo sentimental. Lamentablemente la verdad, pero podemos cambiar, cambiando actitudes, emociones, mentalidades, para que sepan que frío, no, pero no estoy vacío. Mi meta es en un río, todo cobra sentido. Por fin he comprendido, de los problemas ahora yo me río. Todo lo veo nítido el destino. Hay que ser persistentes y valientes, nadar en contra de la corriente, navegar en tu mente, cruzar el gran puente de los sentimientos que tú sientes y salir como un sobreviviente. Lo que enseñó mi viejo lo recuerdo, como si en este momento lo estuviera diciendo. Cuidado de las personas, así que mentalizaremos, porque caras vemos, corazones no sabemos. Los fracasos de la vida me han tumbado, las malas decisiones me tienen atormentado. Quisiera regresar al pasado y rectificarlos, pero eso es imposible, son un sueño mal, lo admito. Pero la verdad es más que sufrimiento, cada quien lleva su destino y lo va puliendo. Para alcanzar lo que ahora añoras, si no lo haces con esfuerzo no lo lograrás jamás. La vida hay que disfrutar, tú no sabes cuándo se va a acabar. Cada minuto de vida aprovechar, la luz de tu interior se ha de apagar. Somos brillantes, únicos, irreemplazables, así que, con honor hasta el final, ey.